Ok, empezamos aquí, traste 9. Tres golpes rápidos y tres normales. Luego. Brincamos al 13 y 12. Okay, la siguiente frase. Ok, luego básicamente repiten otra vez esto. Y hacen estos arpegios. Aquí como si fuera un re. Traste 14. Repiten. Y hacen esto. 14, 17. Ok. Este sería el requinto de entrada. Hola, soy el Magallanes y bueno, este es un instruccional para el público en general sobre el tema de la resaca a cargo de supermercados. Hoy tenemos un lonche. La canción está en tono de la menor como tono base. Utilizas la menor, mi mayor y fa. Ahora, por el estilo de la canción, los acordes es mejor que los hagas aquí. La menor, traste 5. Mi, traste 4 y 5. Y fa. ¿Ok? El ritmo, ritmo de cumbia, solamente que, como es cumbia villera, emulen el güiro. ¿Ok? Cuando empiezan a cantar, vienen de esto. Encontré la solución al problema de la resaca. Me mantengo en la joda borracha hasta las 6 de la mañana. Ok, empiezan sonajeando. Encontré la solución al problema de la resaca, me man. Fa. Tengo en la joda borracha a mí hasta las 6 de la mañana.
Luego, y cuando pinta el sol, nos vamos para la esquina. La menor. Bailando fa con los pibes. Me está vino y porquerías. ¿Ok? Encontré la solución al problema de la resaca. Me mantengo en la joda borracha hasta las 6 de la mañana. Y cuando pinta el sol, nos vamos para la esquina. Bailando con los pies, me está viendo el porquería. Lo que sigue es mí. Andamos, me está viendo el porquería. Otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos de gira. Y repiten. Andamos, me está viendo el porquería. Otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos de gira. ¿Ok? Mi. Andamos, me está viendo el porquería. Otra vez va, cayó la noche, mi. Otra vez nos vamos de gira. Y repites. Andamos, me está vino y porquería. Otra vez cayó la noche. Otra vez nos vamos a la esquina. ¿Ok? Eso sería para la cantada. Básicamente aquí tienen todo lo que va a cantar la canción. Ahora, ¿qué falta? Falta el requinto que hace el intermedio. Es esto. Van a empezar aquí, traste 10 y 12. Luego, 12, 13. Y luego hacen esto. Y después. Este glisado es muy importante para la expresión de la canción. Cuerda 3, traste 5 al 7. Luego, vuelven a repetir esto. Y hacen esto. Empiezan con el glisado, 8-10. Brincan, glisan al 12 y hacen esto. Ese sería el requinto intermedio. Ahora, vuelven a tocar, andamos, me está bien, porque otra vez cayó la noche, otra vez nos vamos a la esquina. Meten estas notitas para volver a hacer el intro. Ok, bueno, ahora lo único que queda es el requinto del final, el cual es una variante de este requinto. Solamente que cambio el final. O sea, es.
La variante es esta. Vienen. Hacen esto. 13. 12 hasta el 17. Trínenlo para que se escuche. Y pues bueno, con esto arman este buen cumbión. La verdad es que pues ni me acordaba que existía esta canción, pero con eso de que he estado subiendo cumbias me la sugirieron. Y dije, está bien perrona. Y pues bueno, espero que les guste, la verdad está buena para el cotorreo. Y pues si tienen alguna otra cumbia así chistosona, pues ya saben, déjenme sus comentarios, son uno chido, y si no también serán bienvenidos. Bye.